¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, les traigo el molde que es el de la cabeza, que es este. Este molde que vendría siendo este. Este molde ya lo traspasé aquí. Como pueden ver, es este. Ok. Lo que voy a hacer es que lo voy a cortar en estos cuadros. Cada cuadro está enumerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y cada cuadro lo voy a recortar y lo van a enumerar así tal como está para poder pegarlo con Jurex, porque voy a sacar un voy a escanear cada cuadro. Lo voy a escanear. También tiene aquí un número de unión que es 1-1, 2-2, 3-3, 3-3, 3-3. Aquí puse 5-5, por aquí debe estar el 4-4. Pero bueno, todos traen números, ¿sí? Mire, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10. Aquí está el 6. Este va a ser en una sola pieza, porque está muy, muy corto este para recortarlo. Entonces lo voy a hacer en una sola pieza para que quepa en una hoja carta. Y aquí van a unir el 7-7. Que el 7-7 viene siendo esta hoja. Acuérdense que ustedes van a recortar esto. Lo voy a escanear tal como está para que ustedes lo puedan pegar. Pero está recortado a una hoja tamaño carta más pequeña para que el margen no les afecte. Y ustedes van a recortar estos cuadros y los van a pegar tal y como está aquí. Se checan en el video. Después que lo pegaron con Jurex, ya van a recortar todo el molde. Ya recortan todo el molde, así como está. Y ya para que saquen esta pieza. Y ya van a tener el molde exacto a la medida que yo ocupo para que lo puedan hacer. También voy a sacar el molde de la trompa. Lo voy a doblar para que no se confunda. El molde de la trompa va a estar así. Así cabe en una hoja carta. Entonces le voy a sacar una copia aquí, una copia acá. Lo voy a escanear y lo van a unir. Recortan para que les quede esta pieza. ¿Sí? También para que lo tengan, y lo voy a hacer digital en PDF para que se pueda descargar. Entonces, ya que tengan todas las piezas, las 11 hojas, las van a recortar y las van a unir tal y como está. Le van a recortar este margen a la hoja. Pero bueno, los voy a digitalizar para que ustedes puedan tener este molde. Así voy a procurar subir algunos moldes que son muy grandes, pero que les van a servir para poder hacer cabezas como estas. Con este molde pueden hacer cualquier cabeza de humana o de un personaje. Que está más, la forma es más de humano, no como un oso y todo, un perro y todo eso, no les va a servir. Es para que hagan una cabeza, a lo mejor de una princesa. Una cabeza yo esta la usé para Mario Bros. Nada más la hice más ancha, le metí una franja en medio. Antes de pegar, o sea, antes de pegarla, unir estas dos piezas, le metí una franja de 8 centímetros a toda la cabeza y la hice más ancha. Eso va a hacer que se anchen las cabezas. Pero ahorita para el personaje que necesito hacer para el niño de Paw Patrol, nada más me sirve esta pieza porque no es tan cabezón. Aparte, el pelo del niño está hacia arriba.
Entonces ya cuando haces la cara, la cabeza y todo eso, pues ya te va a salir más, más a la forma del niño y también no va a quedar tan grande para que se la pueda poner una persona y como lleva ropa, pues así les va a tener mejor apariencia. A veces las botargas, cuando son personajes así como de personas, si haces una cabeza muy grande, sí se ve bien, pero ya se queda desproporcionada. Entonces el niño, pues no está desproporcionado, o sea, no tiene una cabeza grande, tiene la apariencia de un niño normal. Entonces las piezas tienen que ser de acuerdo a la proporción de una persona. A lo mejor el niño, la botarga es más alta, porque el personaje se lo pone una persona de 1,70, pero la cabeza tiene que ser pues a proporción. Entonces, este molde les va a servir para muchos personajes, muchos, muchos, muchos personajes. Estos picos de aquí, como les decía en el otro video, así vienen en la cara. O sea, este es como la quijada. Pero aquí lo que voy a hacer en esta parte de aquí es que voy a dibujar un gajo así. A la mitad de aquí se los voy a dibujar. Porque sí lo voy a cortar. Entonces yo lo que voy a hacer es esto. Aquí tengo mi límite de la unión. Entonces lo que voy a hacer es, si el corte de unión está así, tengo que continuarlo. Entonces, lo que voy a hacer es quitarle este pico de la quijada se lo voy a quitar de esta forma, haciendo un gajo así. Así. Eso se lo voy a recortar y lo voy a pegar y luego ya lo voy a unir para que se meta. ¿Ya me entendieron? Entonces, así es como le voy a hacer. Va a llevar uno acá y uno del mismo lado, del otro lado. Lo que pueden hacer es cortar este y luego ya lo ponen del otro lado y lo marcan para que les quede igual. Nada más lo ponen, lo centran bien donde va. Y así es como le van a quitar esta reducción de la quijada aquí. Entonces, bueno, pues ya ahorita voy a cortar esto, lo voy a escanear y ya va a estar disponible aquí en PDF, aquí en la descripción o en los comentarios de este video. Nos vemos, hasta luego.